¡No hombre, ahora sí, agarren sus guantes de box! Esta contienda se va a poner buenísima. En una esquina tenemos a Angélica Rivera y en otra esquina tenemos a Erika Buenfil. Estas dos actrices son finalistas para ser la nueva madrastra de Televisa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que Televisa anunciara que va a continuar con el proyecto de Fábrica de Sueños, los ojos están puestos totalmente en quién será la próxima protagonista de la nueva versión de la telenovela La Madrastra. Muchos nombres han sonado, pero los más fuertes definitivamente han recaído en las grandes actrices Erika Buenfil y Angélica Rivera. Al parecer, para Angélica Rivera, la ex primera dama, el camino para obtener el protagonismo de nuevo en la televisora no será nada fácil, y menos si en el camino aparecen otras candidatas. La otra candidata más fuerte es Erika Buenfil, quien de hecho es una de las actrices más queridas del momento, ya que su popularidad en redes sociales aumentó de un día para otro, lo cual hace que el camino para Angélica Rivera sea mucho más difícil. A pesar de que Angélica Rivera ha estado apareciendo poco a poco en redes sociales en una que otra fotografía con sus hijas, no se le compara para nada con la Buenfil, a quien de hecho ya apodan como la reina del TikTok. Al parecer, estas dos actrices estarían buscando el protagónico de La Madrastra. Por su parte, Angélica Rivera está moviendo los hilos con el productor El Güero Castro, quien de hecho es su expareja. Esto se dio a conocer según una entrevista que dio la revista TV Notas, supuestamente con una fuente cercana. Por otra parte, Erika Buenfil, únicamente por su talento y por la popularidad que tiene en estos momentos, es una de las candidatas que más se escucha en los pasillos de Televisa. Sin embargo, pues para no dejar a las demás actrices, también circula el rumor de que el papel puede ser para Gaby Spanik, Adela Noriega, Daniela Castro, Lucero, Silvia Navarro, Susana González y Araceli Arámbula. Pero en serio, definitivamente Angélica Rivera y Erika Buenfil están empatadas en el primer lugar. Ellas son las que llevan la mayor ventaja para protagonizar el melodrama de Televisa La Madrastra, mismo que en el año 2005 protagonizaron Victoria Rufo y César Évora, telenovela que tuvo un exitazo tremendo. Los motivos refieren a que ambas tienen una gran disposición de participar en una telenovela, y más en esta telenovela que tiene una gran historia. Pero en serio, lo que más está buscando Televisa es que el nombre de cualquiera de estas dos actrices despertarían un mayor interés en la audiencia. Y es que nada más falta imaginarnos, Erika Buenfil estaría grabando TikToks ya en pleno personaje como la madrastra, haciéndonos un tour por backstage en los foros de Televisa. Mientras que Angélica Rivera, pues... es Angélica Rivera, simplemente por su nombre ya genera polémica, pero la verdad también vale la pena decir es una gran actriz, muy gran actriz. Ambas tienen enormes, grandísimas ventajas. Ahorita Erika Buenfil tiene las redes sociales en la palma de su mano, mientras que Angélica Rivera, con su personaje de Destilando Amor, y después de que haya querido dejar el medio artístico para convertirse en esposa de Enrique Peña Nieto y ser la primera dama de México, la competencia está cañona. Pero de igual manera, como en todo, hay desventajas. Señalan que una desventaja de Erika Buenfil es que ella carece de venganza y maldad, características que este personaje de la madrastra sí que necesita. Y para Angélica Rivera, esto sería como un regreso triunfal, más que nada para poder limpiar su imagen tras su desastroso matrimonio con Peña Nieto. Otra desventaja que también tiene Erika Buenfil es que en el 2019 ella perdió su exclusividad, lo que aún la mantiene sin trabajo después de terminar de grabar la producción Te Doy la Vida hace apenas unas cuantas semanas. Gracias a que al parecer los remakes están de moda, esta telenovela podría tener muchísimo éxito, como lo hemos visto por ejemplo con las nuevas versiones de Rubí, Cuna de Lobos, La Usurpadora entre otros. Es precisamente por esta razón que la ex primera dama de México quiere hacer su regreso triunfal a las telenovelas. ¿Y cómo puede hacer esto? Pues con una de las telenovelas más exitosas de toda la historia. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios a quién de estas actrices te gustaría ver más protagonizando la telenovela La Madrastra, Erika Buenfil o Angélica Rivera. ¿Quién crees que tenga más éxito? ¿Quién crees que tenga más ventaja de ganar este personaje? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas mega especiales. Y en esta ocasión saludamos a Divina Lorenita, Lina María de Castro, Karen González y López Nelly. Les mandamos un abrazo gigantesco en donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo, yo también quiero un saludo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al pendiente de todo nuestro contenido. Si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días y definitivamente no te los puedes perder. Nos vemos muy pronto. Bye.